Este sábado 20 de enero, a partir de las 9 de la mañana, en las instalaciones de la Escuela Central, se desarrollará el Congreso de los Barrios del Ecuador, denominada La Vecindad como Nuevo Concepto de Vida, en el cual estará viniendo las delegaciones de todas las provincias del Ecuador para ser parte de este magno evento. También informarles que aquí en la mesa directiva me acompañan los miembros que van a ser parte de la comisión organizadora del evento. Con este evento se busca analizar el tema de la ley barrial y entre sus objetivos es promover la participación y la solidaridad de los habitantes en diferentes ámbitos. Asegurar la participación efectiva y plural dentro de los vecinos o moradores, propietarios o no, que viven en un espacio territorial determinado por la ley, las ordenanzas o la costumbre como barrio y en el que sus integrantes se reconocen socialmente. Es tan fácil y sencillo como esto. El barrio es una organización que sin fines de lucro busca organizarse con los vecinos. Este congreso se enmarca dentro del plan de trabajo de la federación y cuenta con 8 ejes de acción. Y uno de los ejes más importantes para nosotros es la vecindad como nuevo concepto de vida, en el cual identificamos una familia ampliada fuera de las puertas de nuestro hogar, en donde podemos construir democracia también, en donde podemos construir participación. El evento también contaría con la presencia de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Igualmente participarán autoridades del Ministerio de Vivienda. Necesitamos que el MIDUBI sepa cuáles son las exigencias que tienen los barrios. Queremos hacerle conocer al gobierno nacional las inquietudes que tenemos como barrios y sobre todo que si ya el COTAD nos reconoce como un organismo de participación, de organización dentro de este gran conglomerado que se llama Estado, también necesitamos tener nuevos roles. El Congreso está previsto que culmine alrededor de las 17 horas y esperan tener resoluciones importantes para que éstas sean planteadas a los asambleístas. María José Ortega, Unción Televisión.